va a tener una zona que va desde Vélez Arfiel hasta Camino 60 y cuadra como jurisdicción y hasta Avenida Cruz Roja. El CPC 14 de Barrio Jardín quedó inaugurado después de 10 años del anuncio de su construcción. Funcionará en Avenida Riccieri y Celso Barrios y abarcará 64 barrios. Y va a tener, además de todo lo que de servicios que ya tienen los otros CPC, como son registro civil, servicios públicos para emisión de carné, obra privada, obra pública, va a incorporar una visión que el intendente Martín Llargora tiene, que es el punto mujer, para tratar toda la problemática de género, servicio de protección de derechos a la infancia, va a tener base del 107, esto es importante porque vamos a acercar el servicio de emergencia a este sector, un punto que es el Instituto de Planificación Ambiental, que una de las cuestiones que se ha detectado en la zona es una fuerte defensa de la cuestión ambiental, va a estar una oficina del IPA, y promotores de convivencia, que son estas figuras que hemos creado al inicio de nuestra gestión para acercar el municipio a las cuestiones vecinales. Este CPC costó más de 700 millones de pesos, 6,5 millones de dólares, tenemos la certificación, certificación por certificación, lo hemos hecho a lo largo de la historia, desde que se empezó a construir ahora, 3 empresas han pasado, 10 años, pero bueno, hoy lo importante es que se abre, que hay 120.000 vecinos de todos estos barrios de la zona sur que van a poder venir a hacer su trámite acá, y la verdad que no soy yo el que le tengo que contestar porque demoró una década en hacer un CPC que se iba a hacer en un año y medio. Ahora 700 millones, pero acá no se levantó el edificio, este edificio ya existía. Sí, este es un edificio que estaba comenzado, tenía su base estructural ya hecha, era incluso de EPEC, que está acá pegado al lado. Y bueno, los costos lo denunciamos, es evidente que en los números no le erramos, no mentimos, por más que las autoridades del gobierno digan otros números, son los que nosotros planteamos. Este CPC costó casi lo mismo que el hospital Eva Perón, que está recientemente inaugurado.